What about the quality? Try it yourself, Gringo. Okay, okay. It's great. We take it all. Now that is pretty enough. Skin Club, the lowest prices. Muy buenas a todos, amigos. Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada miércoles, vamos a abrir cajas, en este caso 50 de la nueva colección. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver si tenemos suerte. ¡Let's go! Y vamos al lío, chicos y chicas. 50 cajas de sueños y pesadillas buscando pues una caestatra que estaría de locos, MP9 y sobre todo un cuchillo que sería nuestro tercero. Así que chicos y chicas, toca ver si tenemos suerte. Vamos al lío con esta caja que está siendo, veneno para muchos youtubers y streamers, ¿eh? Estoy viendo que se abren muchísimas cajas y por X o por Y no están saliendo los cuchillos. Nosotros de momento creo que no nos podemos quejar, hemos sacado otros cuchillos, así que súper guay. Como siempre, aprovecho este tiempo de vídeos para hablar un poco de la actualidad de Counter, para deciros lo que se viene, lo que ha estado pasando, etc. Primero vamos a hablar de la Blast Spring, ¿no? De esa fase de grupos que la verdad estuvo súper, súper bien. Sorprendieron unos equipos a mejor, otros a peor. Por ejemplo, de Navi esperábamos un poquito más porque se clasificaron en las últimas de cambio, en la tercera oportunidad. NIP, por ejemplo, está eliminado. G2 perdió contra Vitality, algo que yo, por ejemplo, no me lo esperaba. No sé si vosotros sí, decidme en los comentarios. Pero ya se va viendo como en este principio de año qué equipos apuntan maneras, qué equipos ya van con bastante buen nivel. Y eso está genial, porque os recuerdo que la semana que viene empieza la Katowice, chicos y chicas, ese evento tan maravilloso de Polonia, donde nos encontraremos a los mejores equipos del mundo. No va a faltar nadie. Como sabéis, hay una pequeña fase de play-in, que es básicamente que entre 20 equipos se pegan de hostias para clasificarse, 4 o los que sean, y luego en esa fase final donde están todos los equipos ya clasificados previamente, que ahí suelen estar los mejores del mundo. Aunque bueno, en ese play-in está en IP, si no me equivoco, Astral y FaZe. Aún así, siguen habiendo grandes equipos. Y bueno, si no me equivoco, va a ser en LAN, el primer evento LAN del año. Por lo tanto, wow, el primer evento de Monesi como jugador profesional de G2. Eso va a ser una auténtica barbaridad. Quiero ver cómo destaca el chaval en presencial. No sé, dudo muchísimo que ese chaval haya jugado presencial. Al menos en la academia creo que no, porque le pillaría en pandemia, ¿no? Aunque lleva muchísimo tiempo. Esto, como digo, no sabría decirlo. Pero, bueno, hace no mucho se jugó un evento presencial de academia, así que hasta a lo mejor sí. Pero lo dicho, contra Tier 1 es otro mundo, es otra historia. Y nada, vamos a ver qué tal se desenvuelve todo. Como digo, empieza la semana que viene. Así que chicos y chicas, vamos a gozarlo porque ese evento es una auténtica maravilla. Más cositas, bueno, también se ha actualizado un poquito la tabla de clasificación de los equipos. Navi va primero, Gambit, Vitality, G2, ese es el top 4. Y luego están el resto de equipos que la verdad les separan muchísimos puntos. Movistar Raider, por si queréis saber del equipo español, top 23. Espero de corazón que este comienzo de año sea excelente para ellos. Con todo lo que pasó el año pasado de clasificarse al Major y bueno, todo lo que supuso, ¿no? Esos logros, la verdad que ya han pasado la luna de miel. Ahora toca concentrarse e ir a por más objetivos. De hecho, estaré en las oficinas de Movistar, ojalá los pueda ver, porque la semana que viene tengo un viaje a Madrid, así que, y tengo que pasar por las oficinas de Movistar Riders. Espero de corazón poderles ver y poderles felicitar, porque como digo, eso fue una auténtica barbaridad. Y respecto al juego, chicos y chicas, como sabéis, está a punto de acabar la operación. Hay gente que habla de nueva caja. Yo lo descarto, la verdad, porque me parece que hay muy poquito tiempo de margen entre una caja y otra. Aunque en años atrás, cuando acabó la operación, salió, como digo, una caja. No sé qué harán este año, la verdad. Tengo muchísimo interés de ver qué es lo que harán. Toca esperar, como digo. Acaba de pasar la MP9, por favor. Qué bonito sería, tío, si me toca
aunque sea el AK yo creo que está súper, súper bien. Decidme también en los comentarios, ¿os habéis comprado alguna skin de esta caja? Yo la verdad es que no sé si hay alguna que diría, buah, la voy a mantener en mi inventario por vida. Creo, fijaros, que la que más me... cago en la puta. La que más me ha sorprendido es las beretas, tío. En plan, y la MP9, pienso yo, que son posiblemente de las mejores del juego. Tanto las beretas como la MP9. El resto, si soy honesto, pienso que hay mejores de otro tipo de cajas. Ya como digo, me decís en los comentarios cuál es vuestra opinión. Y que yo recuerde nada más, chicos, de la actualidad de Counter-Strike, que están siendo semanas bastante, bastante tranquilas. Toca ver también los equipos norteamericanos. Tengo un montonazo de ganas de ver si de verdad van a dar el nivel en el evento presencial. Tengo un montonazo de ganas de ver ese Evil Genius, chicos y chicas, que es de los pocos equipos que han apostado fuertemente de esa región. Para intentar pues resurgir un poquito, ¿no? De lo que fue ese Cloud9 que ganó el Major, si recordáis. Yo creo que fue... no, ¿cuál dirías que ha sido el mejor Major de la historia? Porque no sé por qué ese partido, esa final, seguramente sea el mejor... es que fue la mejor final de todas, ¿no? Yo creo que será una final súper recordada, que en el último mapa te remonten a Overtime y te ganen en su casa... yo creo que es memorable, pues posiblemente sea el mejor Major de la historia. Es que lo recuerdo como con mucho tal. Y mucha gente me está diciendo, Black, vas a ir hablando de Major, ¿no? Vas a ir al Major de Bélgica. La verdad es que me encantaría ir, si no me coincide con fuerzas mayores o cosas que tenga que hacer. Me encantaría ir porque tanto que echo de menos ir a un evento presencial de Counter-Strike como echo de menos ir a un Major, tío. O sea, es que... es que yo he ido a todos, o sea, desde que he podido permitírmelo, he ido absolutamente todos. Y cuando he podido presencialmente, por supuesto. Y mucha gente me sigue diciendo, pero Black, tú el Counter-Strike lo has dejado de lado, ¿no? Juegas todos los días Valorant en el streaming, que eso es una realidad. Y yo en plan, yo, chavales, sigo subiendo contenido diario de Counter-Strike. Sigo jugando Counter-Strike. Sigo viendo a mis compañeros. Por ejemplo, ayer Stax le estuve viendo toda la noche. Es un juego que no lo voy a dejar, yo creo que en mi vida. Así que respeto a la gente que diga, buah, es que Black Charo se dedica full time, prefiero... pues yo qué sé, consumir otro tipo de contenido, ya no es lo mismo. Puedo llegar a entender a esa gente, pero que sepáis que mi interés por Counter-Strike sigue sin cambiar. Voy a seguir jugando, voy a seguir... ¡ay, Dios mío! Ay, ¡qué putada! Y ya está, es que hay gente que aún me sigue metiendo caña por lo de por jugar al otro juego, a la competencia. Pero es que, como digo, es... me gustan ambos, no puedo decir nada más. La gente que lo quiere entender y quiera disfrutar de mi contenido, bienvenida sea. Y la gente que no lo logra entender, pues no pasa nada. Hay un montonazo de gente que hace un excelente contenido en la comunidad. Pero lo que sí está siendo una realidad es que Counter-Strike está cayendo muchísimo de cara, pues a eso, a streamers, youtubers y tal. Es algo global, no es algo que sea, por ejemplo, solo en mi caso. Y espero de corazón que poquito a poco resurja también el gusanillo de Counter-Strike. Es un juego que tiene 20 años y es una cosa que es complicada, ¿no? Que resurja, surja, como por ejemplo pues pasó, ¿no? Con toda la movida de la skin en Counter-Strike. Pero supongo que Valve tendrá algo planeado, ¿no? Porque dudo que deje de morir un juego que ha dado tantísimo a la empresa, a pesar de que su gallina de huevos de oro sigue siendo el Dota es el que le genera más dinero, el Dota es el al que va Gaven en los eventos, pero hostias, por favor, Gaven, por favor. Espero que este año te pongas las pilas y subas un contenido que la verdad nos deje los huevos rotos, porque ya nadie confía en ti, las cosas como son. En fin, última caja. Últimamente suelo tener suerte en las últimas cajas, así que vamos a ver si esta... tío, no me ha tocado nada, ¿no? O sea, pura morada y pura azul. O sea, ha sido una apertura horrible, las cosas como son. Pero bueno, esto pasa a veces, chicos y chicas. 150 euros invertidos y me llevaré, pues yo que sé, 20 euros como muchísimo. Y con esto acabamos el vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado. Como siempre, si ha sido así, reventad el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.